La salvación. Jesús Salva es un popular eslogan escrito en calcomanías, carteles en eventos de atletismo, camisetas y aún en banderolas que son tiradas a través del cielo por pequeños aeroplanos. Tristemente, pocos de los que ven la frase Jesús Salva comprenden verdadera y totalmente lo que significa. Hay una tremenda cantidad de poder y verdad contenida en estas dos palabras. La mayoría de la gente sabe que Jesús fue un hombre que vivió en Israel aproximadamente hace 2000 años. Virtualmente cada una de las religiones en el mundo ve a Jesús como un buen maestro o profeta. Mientras esas cosas son totalmente ciertas de Jesús, ellas no captan lo que Jesús es realmente, ni explican cómo o por qué Jesús salva. Jesús es Dios en forma humana, de acuerdo a Juan 1:1 y versículo 14. Jesús, siendo Dios, vino al mundo como un ser humano real, de acuerdo a 1 de Juan 4:2. Veamos las citas, dice la Escritura. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:1, versículo 14. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Primera de Juan 4:2. Dios tomó la forma de un ser humano en la persona de Jesús a fin de salvarnos. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. La Biblia declara que cada ser humano que ha vivido ha pecado, de acuerdo a Eclesiastés 7:20, Romanos 3:23. Pecar es hacer algo que en pensamiento, palabra u obra contradice el perfecto y santo carácter de Dios. Veamos las Escrituras. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Por nuestro pecado, todos merecemos el juicio de Dios, de acuerdo a Juan 3:18 y Juan 3:36. Dios es perfectamente justo, así que Él no puede permitir que el pecado y la maldad queden impunes. Dicen las Escrituras, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Juan 3:18. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, Juan 3:36. Puesto que Dios es eterno e infinito, y puesto que todo pecado es a última instancia contra Dios, como está en el Salmo 51:4, solo un castigo eterno e infinito es aplicable. Dice la palabra de Dios: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmos 51:4. La muerte eterna es el único castigo justo por el pecado. Es por esta razón que necesitamos ser salvados. Porque hemos pecado contra un Dios infinito, hay solo dos opciones. La primera, una persona finita, o sea, nosotros, debe pagar por nuestros pecados por una cantidad de tiempo infinita. O segundo, una persona infinita, como es Jesús, debe pagar por nuestros pecados una sola vez. No hay otra opción. Jesús nos salva muriendo en nuestro lugar. En la persona de Jesucristo, Dios se sacrificó Él mismo por nosotros, pagando el castigo eterno e infinito que solo Él podía pagar. Lo vemos en 2 Corintios 5:21 y 1 de Juan 2:2. Dice la Biblia: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 de Juan 2:2. Jesús tomó el castigo que nosotros merecemos, a fin de salvarnos de un horrible destino eterno, la justa consecuencia por nuestro pecado. Por su gran amor por nosotros, Jesús puso su vida, Juan 15:13.
pagando el castigo que nosotros merecíamos, pero no podíamos pagar. Veamos el verso que dice: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Jesús fue entonces resucitado, demostrando que su muerte realmente fue suficiente para pagar el castigo por nuestros pecados. Lo puedes leer en 1 Corintios capítulo 15. Jesús salva a todos los que reciben su regalo de salvación. Jesús salva a todos aquellos que confían total y únicamente en su sacrificio como el pago por el pecado, como está en Juan 3:16 y Hechos 16:31. Veamos estas escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Mientras que el sacrificio de Jesús fue perfectamente suficiente para pagar por los pecados de toda la humanidad, Jesús solo salva a aquellos que personalmente reciben su regalo más preciado, como está en Juan 1:12. Dice este verso: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Si entiendes ahora lo que significa que Jesús salva, y quieres confiar en Él como tu salvador personal, asegúrate de entender y creer lo siguiente, y como un acto de fe comunica a Dios lo siguiente. Puedes orar y repetir conmigo esta oración, pero si la haces, hazla con entendimiento, con tu corazón dispuesto a recibir a Jesucristo y a ser transformado por el poder de Dios. Así que repite conmigo. Dios, sé que soy pecador, y sé que por mi pecado merezco estar eternamente separado de ti. Gracias por amarme y proveer el sacrificio por mis pecados a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, aunque no lo merezco. Yo creo que Jesús murió por mis pecados y confío en Él solamente para salvarme. De ahora en adelante, ayúdame a vivir mi vida para ti, en vez de para el pecado. Ayúdame a vivir el resto de mi vida en gratitud por la maravillosa salvación que tú has provisto. Gracias, Jesús. Gracias por salvarme. En tu nombre. Amén. ¿Qué significa ser salvo? ¿Qué significa ser salvo? Usted puede saber cómo puede ser salvo del infierno. Salvo de sus pecados, salvo de la muerte, salvo de las enfermedades y salvo del mal. El Espíritu Santo nos dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. En Juan 3:17 Jesús aseguró que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Hechos 2:21 se nos dice por el Espíritu Santo que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Usted puede ser salvo hoy. Esto es lo que usted necesita, ser salvo. Pero ¿qué significa ser salvo? Primero que nada, ser salvo significa ser nacido de arriba, nacer del Espíritu, como lo dijo Jesús en Juan capítulo 3, versículo 7. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. Esto significa que tenemos que experimentar un nacimiento espiritual, lo opuesto a su nacimiento natural. Cuando usted invita a Jesús, Cristo entra a vivir en usted. Jesús le hace una nueva criatura cuando viene a morar en su vida. Esto no es como aceptar una religión más, sino la aceptación de Cristo como Salvador personal. Él es una persona, no un filósofo. Es real, no algo teórico. Cuando usted se casa, acepta a su esposo o esposa en su vida. Usted no acepta la religión matrimonial, sino que recibe a otra persona, su compañero o su compañera. Cuando usted es salvo,
Es lo mismo, usted no obtiene la religión cristiana, usted recibe a una persona, recibe al Señor Jesús. La conversión es una experiencia tan definida como lo es el matrimonio. En ambas ocasiones se recibe a otra persona en su vida. Juan capítulo 1, versículo 12 nos lo dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilloso poder recibir el nuevo nacimiento y formar parte de la familia real de Dios! Ser salvo también significa, en segunda instancia, que los pecados son perdonados. Salmo 103:3 dice que Jesús es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias. En Mateo 1:21, el ángel le dijo a María: y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Espíritu Santo dice por boca de Pedro, en Hechos capítulo 10, versículo 43, de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y en el Salmo 103, versículo 12, dice la Escritura: cuanto está lejos el oriente del occidente, Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Tercer significado de ser salvo es que recibimos vida nueva. Segunda de Corintios 5:17 dice el Espíritu Santo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es exactamente lo que sucede cuando Cristo le salva. Una conversión toma lugar y los antiguos deseos, hábitos y enfermedades pasan. Todas las cosas son hechas nuevas. Recibe vida nueva, una nueva naturaleza, salud nueva, nuevos deseos, nuevas ambiciones y una nueva vida en Cristo. Cuarto significado de ser salvo: recibimos paz. En Juan 14:27 Jesús nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Y en Juan 16:33 Jesús nos dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Sin Jesús, dice el Espíritu Santo por medio de Isaías, en el capítulo 57, versículo 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Como pecadores, éramos enemigos de Dios, viviendo en rebelión contra su voluntad y propósitos. Estábamos en guerra contra él. Por eso dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y Colosenses 1:21 dice: y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Cristo hizo la paz por nosotros con Dios. Él hizo lo que era necesario para reconciliarnos con Dios, y recibimos la paz de Dios como resultado de tener paz con Dios, como dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y número 5, ser salvo significa comunión con Dios. Nosotros fuimos creados a semejanza de Dios, así que podemos caminar y platicar con Dios. Sin embargo, nuestros pecados nos separaban de Dios. En tal estado, en lugar de tener amistad con el Padre, nosotros le temíamos. El pensamiento de afrontarle algún día nos causaba terror. Nuestros pecados nos condenaban y creaban en nuestra vida la sensación de culpabilidad ante el Creador. Únicamente Cristo puede salvarnos de nuestros pecados.
Él limpiará cada mancha que tengamos y nos volverá a traer con un registro completamente limpio, como si nunca hubiéramos pecado. Eso es maravilloso. En Primera de Juan 1:3 nos dice el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tal y como dice Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Ninguna persona fue creada para vivir una vida de pecado y enfermedades. Fuimos creados para andar con Dios, para tener amistad y compañerismo con Dios, pero el pecado nos separó del Creador, como dijo el Espíritu Santo en Isaías 59, versículo 2, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Pero las buenas noticias, en Primera de Juan 1:9, es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.